facebook.com/djarmandojnet. Enrique Cervantes Aguirre leyó ante los 31 comandantes de todas las zonas y regiones militares de la República Mexicana la investigación a que fue sujeto el destituido general Gutiérrez Rebollo. En esta se habla de los nexos, encubrimiento y colaboración con el narcotraficante más buscado en México, Amado Carrillo, de quien además recibió cohechos con un departamento lujoso en la Ciudad de México, 5 automóviles, último modelo y cantidades no especificadas en dólares. Leyó a los 31 comandantes de todas las organizaciones militares de la República Mexicana la investigación a que fue sujeto al destituido general Gutiérrez Rebollo. En esta se habla de los nexos, encubrimiento y colaboración con el narcotraficante más buscado en México, Amado Carrillo, de quien además recibió cohetes con un departamento de lujo en la Ciudad de México, 5 automóviles, último modelo y cantidades no especificadas en dólares. We'll be right back.